multitudinaria asistencia de feligreses tunjanos y visitantes de todo el país a la fiesta de la patrona de la Fuerza Aérea. La procesión inició su recorrido desde el Santuario del Topo y se desplazó por la calle 17 hasta la novena, llegando a la Plaza de Bolívar, donde miles de feligreses esperaban con aplausos, rosas y globos la imagen de la Virgen del Milagro, protectora de la Fuerza Aérea Colombiana e intercesora ante Dios para la obtención de muchos favores, tal como cuentan las innumerables placas de agradecimiento que reposan en los muros del templo. Era un balance positivo para nosotros los católicos, para el municipio de Tunja, porque pues ustedes ven esta Plaza de Bolívar y todo el recorrido de la procesión colmada de fieles, de católicos y además personas que vienen a adorar a la Virgen, pero a través de eso también nosotros tenemos una posibilidad de mostrar las bondades de nuestra ciudad, de mostrar en todo su esplendor a eso que nosotros hemos querido hacer de nuestro centro histórico. El alcalde de Tunja, Pablo Emilio Cepeda Novoa, y la gestora social, Ana Isabel Hernández, participaron de la procesión y celebración eucarística que se dio en la Plaza de Bolívar con motivo de la fiesta de la Virgen del Milagro, en compañía de sus hijos, miembros del gabinete municipal, autoridades eclesiásticas, militares y policiales.